En Quito, el 10 de septiembre del 2014, en las instalaciones del Jardín Botánico ubicado al norte de la ciudad, se llevó a cabo el encuentro de ONU Mujeres de Ecuador, una organización dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El encuentro de ONU Mujeres tiene como objetivo particular iniciar un proceso que durará un año y se podrá evaluar los avances que ha tenido el Ecuador desde que se firmó la declaración de Beijing en 1995, junto con los desafíos que aún permanecen, el acto dio inicio a las 15 horas con la intervención de Moni Pisani, representante de ONU Mujeres de Ecuador. Puntualizó temas como la planificación de la organización con proyecciones desde el año 2015 hasta el año 2018, la creación formal y por ley del Consejo para la Igualdad de Género y sobre todo los desafíos que se tiene como erradicar la violencia contra la mujer. De esta manera, la representante de ONU Mujeres, junto con lideresas de diferentes organizaciones del país, dieron a conocer todos los proyectos y desafíos que se tienen en mente, con el fin de lograr la igualdad de género y alcanzar una sociedad donde se erradique la violencia hacia la mujer y se trabaje por una justa igualdad de género.